Ya salimos del área de Amazonía. Está muy bonito, está muy padre. Pero bueno, creo que Mateo se asustó mucho por lo de los dinosaurios, como les comenté. Y ay, miren, estoy toda empapada. Porque aquí se camina mucho, amigos. Y además, el clima también está todo húmedo. Y pues es peor. Ahorita le estaba comentando a César y a mi mamá que quiero ir al Museo de Cera. Ahí sí, vamos a pasar todos. Vamos al Museo de Cera, ma. Sí. Sí. Ahí está el horno, pero es que no lo encuentro. Se me hace que... ahí está, es ese. Es ese, es por allá, César. César, acá está. Vamos a ir al Museo de Cera. Es que César está ahí con Mateo. Venga, vamos al Museo de Cera, Mateo. Quédalo. Listo, aquí están nuestros boletitos y la entrada es por allá. Aquí van a conocer los artistas, ¿sabes? Sí. Aquí es cómo se hace una figura de cera. Pancho Villa, y Emiliano Zapata, Che Guevara, ah, este es Mao Zedong. Sí, el chino, ese ya murió. Ay, no. Ay, me está Hitler, conocido. Gandhi, es Gandhi. Acá está este Slim. Ah, ya, Obama. Ay, este sí que se ve súper real. Chespirito, el Chavo del Ocho. Shrek. Blancanieves y da miedo. La de Libre Soy, que no me acuerdo su nombre. ¡Wow! Iron Man, Mateo. Me muero, amigos. Hitler. ¡Todo mi Joker favorito! ¡Por Dios, está muy real! Miren, miren, miren. Oh my god. Estoy sorprendida. Spider-Man, mira, Chupiderman, no toques eso, ahí no se toca, hijo. Batman, miren. Wow. Pavarotti, Boncelli. Steve Jobs. Sí. Oh, se ve tan real, parece que estuviera viendo. Frida Kahlo y Diego Rivera. Le voy a tomar una foto. Miren. Eso, Michael Jackson, está súper real. Por allá está Shakira, la novia de César. Oh. Sí, por aquí está Piratas del Caribe. Ya salimos del Museo de Cera, está impresionante, no se puede grabar mucho, la verdad. Nada más que muchas fotos, eso sí. Oh, muy real. Yo sentí muy real la figura de Michael Jackson, por ejemplo, de Johnny Depp, la ex esposa de Brad Pitt. Ah, Angelina Jolie. Angelina Jolie, sí. Mateo, si quieres. Mateo, no, entramos al área de miedo y nada, nomás se reía. ¿Te gustó? Sí, I like it. También, está muy bonito. A este nunca había entrado, la verdad, está impresionante, tienen que entrar. Y la verdad que no está tan caro, se me pasó comentarles, son 100 pesos por adulto y menores de 2 años gratis. Inside we cannot record video, but we record for you. Sí, aprovechenlo, para que tengan una idea. Claro, no pudimos todo, pero para que lo vean. Mi mamá me estaba preguntando que si... de aquí del área de Monterrey, ¿cuánto nos falta por mostrar? Le digo que aún falta bastante. Y
a los alrededores. Eso está todavía mucho mejor, ¿no? Ahorita vamos a entrar. Híjole, ¿ya vieron la fila? No inventes. Queremos entrar al mercadito, porque mi mamá quiere ver cosas ahí y quiere probar los churros. Y ándele, no saben, les voy a enseñar cómo está la fila. No sé si le alcancen a ver, está allá. Todo eso está por allá. Dios, en serio, si quieren entrar. Uf, está larguísima. Olvídenlo, no vamos a ir. Mi mamá me dijo, está la fila demasiado larga. Y fácil, estaríamos ahí parados más de una hora. Miren, está detrás de mí. Y ahí no termina, termina hasta pasando el horno 3. Y un poquito más allá, por donde está la de los... el área donde estuvimos ayer, de los patos y todo eso. No, hombre, no tiene caso. Por unos churritos. Mamá me dijo, para eso mejor hago... los churros en la casa y los relleno de lo que yo quiera. Y dije, bueno, está bien, una crema pastelera. Entonces, bueno, aquí nomás dan cajeta y chocolate. Entonces hicimos un acuerdo que ella va a preparar mejor los churros, o si no, yo los compro por acá, si encuentro un lugar cerca y ya, porque si hay mucha gente, ¿para qué? Bueno, amigos, vamos a dejar el video hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos y...